Muy buenas noches, bienvenidos. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Qué tal, cómo se encuentran? Bienvenidos. Bien, bien, buenas noches. Qué bueno. Hola, buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal, Damián? Excelente, muy bien. Qué y bueno. esperando aquí a la hora de la sesión. Muy bien, aquí ya estamos todos listos. Recordarles que el día de mañana no tenemos clases. Vamos a descansar. Qué bueno. Así es que podemos aprovechar, si pueden, aunque es para descansar, avanzar ahí en algún ejercicio, seguir practicando, en fin, si pueden. Bueno, iniciaré compartiendo pantalla. ¿Qué les pareció el ejercicio de ayer? Interesante. Le ve más aplicación práctica. Ya casi encuentro. Me indican, por favor, si pueden visualizar la pantallita. ¿Ya les cargó? Sí, ya cargó. Ok, muy bien, muchas gracias. Okay. Bueno, esperemos que los demás compañeros se vayan incorporando en el transcurso. El contenido para este día es búsqueda avanzada con función índice y con la función coincidir. El objetivo de esta sesión es capacitar a los participantes en la búsqueda avanzada de información con las funciones índice y coincidir. Índice es una función que soluciona las limitaciones de búsqueda de la función buscar v. En el caso de índice, no importa en qué columna o fila se encuentre el valor. Podríamos decir que convierte una tabla en un mapa cartesiano donde indicamos las coordenadas del valor que queremos. Por ejemplo, para buscar nuestros datos, casi de manera automática, tomaremos la siguiente tabla como ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es una lista desplegable de la columna de vendedores
y vamos a seguir el mismo procedimiento para hacer la lista desplegable de los meses. ¿Alguien me puede ayudar explicando así con sus propias palabras por qué hacemos uso de listas desplegables cuando tenemos tablas grandes o independientemente del tamaño de la tabla? Principalmente para no cometer errores de digitación. Muy bien, exacto. Generalmente a veces nosotros introducimos algún valor que queremos buscar, a veces pensamos en una cosa y terminamos escribiendo otra o, en fin, nos equivocamos. O si tenemos una base amplia, no nos vamos a saber todos los códigos. Eso sería demasiado. Entonces, al contar con una lista, nosotros fácilmente podemos seleccionar un valor de todos esos y así se va a facilitar la búsqueda. Como mencionaba el compañero, y evitamos error. Aquí es donde haremos la combinación de las funciones. La sintaxis nos quedará así. Índice. Matriz. Sería la matriz, toda la tabla donde nosotros vamos a buscar los datos. Y con la función coincidir, mediante esa función, nosotros vamos a extraer lo que es el número de la fila que nos está pidiendo la primera función. Entonces, con coincidir, nosotros vamos a ingresar lo que es el valor buscado. En este caso, si estamos buscando un vendedor en específico, vamos a marcar la celda donde estamos depositando ese valor. Seguido, vamos a introducir lo que es la matriz de búsqueda. La matriz de búsqueda será el rango de datos en el cual se encuentran los nombres de estos vendedores. Después tenemos lo que es el tipo de coincidencia, aproximada o exacta, punto y coma. Hasta ese punto nosotros simplemente le estamos introduciendo lo que es el valor de la fila. Ahora a la función índice falta darle la otra dirección, que es la columna que va a ir a buscar. Entonces lo vamos a hacer también mediante la función coincidir. En este valor buscado vamos a colocar, si fueran meses, vamos a seleccionar ese valor o una venta en específico. Luego vamos a seleccionar la matriz buscada, que es donde se encuentra ese valor buscado, que sería en la primera fila, en el encabezado de la primera fila, y luego le vamos a decir el tipo de coincidencia. Una vez hacemos eso, cerramos paréntesis y tendríamos que obtener el resultado buscado. Aquí está la explicación. Vamos a seguir con el mismo procedimiento en la casilla de al lado para hacer la lista desplegable de los meses, solo que en el último paso de ir a origen seleccionaremos la fila de enero, febrero, marzo y abril. Aquí está todo bien detalladito, paso a paso. Aquí nos queda, bueno, aquí nos están dando la función que teníamos aquí en la parte superior. Esto. Ahora, para coincidir de la fila, aquí van los datos explicados, quién sería la matriz, quién sería el valor buscado. El valor buscado es la casilla de la lista desplegable de los vendedores. La matriz buscada es la selección de los valores de la fila de los vendedores. Tipo de coincidencia es el número cero para que nos arroje valores exactos. Aquí no queremos aproximaciones, queremos valores reales. Y por último, tenemos el valor, la función coincidir para que nos devuelva lo que es la posición de la columna que va a estar buscando. Al poner índice, nos va a pedir los valores de la matriz. En este caso, vamos a seleccionar toda la tabla.
Aquí está la explicación, lo que ya les expliqué hace un momentito, y mejor avanzamos con la reproducción del video para luego así ir explicando esto ya paso a paso, pero en la elaboración del ejercicio. Esta es la tabla que nosotros vamos a estar utilizando. Aquí vamos a crear unas listas para vendedores, para meses. De esta forma volvemos más dinámica a la búsqueda y ya no lo estamos haciendo tan manual al ir ingresando valor por valor así manualmente que queremos, los valores que queremos buscar. Siguiente, y nos quedamos con la reproducción del video. Luego vamos a la práctica. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la búsqueda avanzada con la función índice y coincidir. Índice es una función que soluciona las limitaciones de búsqueda que encontramos con la función buscar V. En el caso de índice, no importa en qué columna o en qué fila se encuentre el valor. Podríamos decir que se convierte en una tabla, en un mapa cartesiano, donde indicamos las coordenadas del valor que queremos. Vamos a realizar este ejemplo. Tenemos una pequeña tabla de ventas con vendedores y los meses de enero a abril con sus diferentes ventas. Primero, lo que vamos a elaborar es una lista con validación de datos. Recuerda que esta herramienta se encuentra en la pestaña Datos. Vamos a hacer una lista de los vendedores y posteriormente vamos a hacer una lista de los meses que tenemos disponibles. Una vez que tenemos las listas que corresponden a los vendedores y los diferentes meses en los que se encuentran las ventas, comenzamos a elaborar nuestra función anidada. Índice es la función que va a ir al inicio y dentro de ella vamos a establecer lo que es el rango de búsqueda. En este caso vamos a agregar todos los argumentos de esta tabla. El rango completo vamos a agregar, posteriormente ponemos el punto y coma y anidamos la función coincidir. La función coincidir, en ella vamos a agregar primero la referencia de la celda donde vamos a estar buscando lo que son los nombres de los vendedores. En este caso es de 12 y posteriormente agregamos el rango de celdas donde se va a realizar la búsqueda. Debe de ser desde B2 hasta B8, punto y coma. Recuerda que la función coincidir nos pide lo que es la coincidencia, ¿verdad? En este caso utilizamos 0, cerramos paréntesis, escribimos punto y coma y posteriormente llamamos de nuevo a lo que es la función coincidir. Ya establecimos lo que es la búsqueda del vendedor, ahora vamos a establecer lo que es la búsqueda del mes. Coincidir, referencia de la celda donde vamos a estar cambiando los meses de ventas, rango de celdas a donde va a buscar los meses de venta, y agregamos de todos los encabezados. En este caso incluye lo que es el encabezado donde se encuentran los vendedores.
punto y coma, de nuevo la coincidencia, y cerramos doble paréntesis. Mira, el vendedor Roberto Cruz en el mes de febrero tiene una venta de 8,450. Cambiemos de vendedor, Diana Galindo tiene una venta de 8,206. Cambiemos de mes. De marzo a abril tenemos esta variedad de meses. Cambiemos de nuevo lo que es el vendedor. Y es así como nos permite esta anidación de estas dos funciones, índice y coincidir, realizar esta búsqueda avanzada. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Avanzado. Bien, voy a compartir la siguiente pantalla. Me indican si pueden visualizarla ya. Sí se ve, ingeniero. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar esta búsqueda, pero vamos a iniciar haciéndola por partes, para que así después hagamos la unión de estas dos funciones y quede perfectamente ya completo y se comprenda mejor. Bien, tenemos que la función coincidir tiene el siguiente argumento: valor buscado, matriz o tabla y el tipo de coincidencias. ¿Qué es lo que hace la función coincidir? ¿Se recuerdan? ¿Para qué nos sirve la función coincidir? ¿Qué nos devuelve esa posición? La ubicación en la celda, la intercepción, si me lo recuerdo. Sí, muy bien. Nos devuelve la posición del valor buscado en el rango de filas que nosotros estamos indicando. Muy bien. Bueno, en este caso vamos a iniciar buscando la posición mediante la función coincidir. Coincidir. Queremos conocer primero la posición del vendedor. En este caso, vamos a buscar aquí vendedor. Vamos a colocar vendedor. Y a la par vamos a colocar lo que es posición. En vendedor, en esta celda vamos a estar indicando, digitando o ingresando el nombre de uno de estos vendedores. En este caso, vamos a trabajarlo de la siguiente manera, que el valor que ingresemos en esta celda lo tome I6. Y en base a eso nos devuelva la posición. Entonces, vamos a iniciar creando lo que son las listas de validación para que esto vaya cobrando vida. ¿Cómo hacemos para crear una lista desplegable y que me muestre los nombres de los vendedores que tengo en la tabla? ¿Me ayudan, por favor? Datos.
Muy bien, vamos a datos. Luego de eso, nos vamos a lo que es validación de datos. En validación de datos marcamos lo que es lista y ahora en el origen vamos a marcar nuestros vendedores. Seleccionamos el rango y presionamos aceptar. Verificamos la lista y en efecto ya se creó perfectamente. Aquí está. Bueno, ahora vamos a hacer la de los meses ya directo. Y marcamos de enero a abril. Vemos nuestra tablita aquí, ya se está alimentando. Vendedor. Y ahora queremos conocer la posición. Bien, ¿cómo vamos a hacer para conocer la posición de Roberto en la tabla? ¿Qué vamos a colocar primero? Índice. En el resultado ya sería lo del índice. Aquí todavía no vamos con índice, estamos sacando la posición de Roberto. Vamos a hacerlo por partes primero. Primero vamos a sacar la función conseguir para conocer las posiciones de los vendedores y de los meses y luego vamos a aplicar la función índice con estos valores. Lo estamos haciendo así separadito. Todavía no lo unimos. Igual, y la función para conocer la posición de ese vendedor es coincidir. En coincidir me pide un valor buscado. ¿Quién es mi valor buscado? El nombre del vendedor, Roberto Cruz. El vendedor, muy bien, Roberto Cruz. Excelente, ahora... ¿Quién es mi matriz de búsqueda? ¿Dónde voy a ir a buscar ese nombre? A la lista vendedores. Uh-huh. Entonces, ¿de dónde eres? De sería desde B3 a B. O creo que como ya hay una lista, no sé si se puede usar la C12. Solo es lista, no hemos creado un nombre de rango. ¿O cómo me decía usted? Vaya, aquí ya tenemos el nombre que queremos conocer la posición. Ahora queremos conocer... Debe que ser de B2 a B8. Ah, ok. Porque gracias. Hay que colocar... Exacto. Y ahora queremos una coincidencia menor, aproximada, menor, mayor o exacta. Exacta, entonces colocamos el 0 y cerramos paréntesis. Vemos que me está diciendo que él se encuentra en la posición número 3. Verifiquemos la tabla. 1, 2, 3. Esa es la posición. Entonces, aquí ya me devuelve ese valor de 3. Ahora, queremos saber en qué posición se encuentra marzo. Vamos a hacerlo igual. Coincidir.
Ahora mi valor buscado es marzo, punto y coma. ¿Quién es mi matriz buscada? Hola, hola. De B2 a B a F5. F2, sí. Nos dejamos ir por el 5 que está ahí. Y que sea una coincidencia exacta. Cerramos paréntesis. Muy bien. Ahora sí, ya podemos aplicar aquí lo que es la función índice. La función índice, igual, índice, me pide lo que es una matriz. ¿Quién es mi matriz? Sería tú. Sería toda la tablita. Muy bien. El cuadro, desde vendedores hasta abril. Muy bien. Punto y coma. Ahora me pide el número de fila. ¿En qué celda yo deposité la posición del vendedor que estoy buscando? J3. En J6 y es el valor 3 que tengo acá, ¿verdad? Punto y coma. Ahora vamos a indicarle a la función índice el número de columna que quiero que me devuelva. Y mi número de columna lo hemos asignado en esta celda, en la J9. Ahí tengo la posición 4. Y ahora simplemente cerramos paréntesis y ahí finalizamos. Ya le introducimos la matriz, el número de fila que va a buscar y el número de columna que quiero que me devuelva. Me dice que la venta para la posición 3, fila 3, columna 4, es de 6,190. Vamos a verificarlo. 1, 2, 3, Roberto Carlos, para el mes de abril, que sería la posición 4, perdón, para el mes de marzo, cae aquí en 4 y me da la venta de 6,190. Esto es lo que nosotros haríamos, así como parte por parte, para llegar a este resultado. Ahora lo que vamos a hacer es unir estas dos funciones en una sola para devolver para conocer la venta de determinado vendedor. El otro detalle es que ahora nosotros ya vamos a seleccionar directamente el nombre del vendedor. Aquí antes lo que hacíamos era ponerle acá manualmente qué es lo que queremos buscar para que él así nos dé una posición. Entonces me voy a ubicar aquí en resultado. Y vamos a ingresar las funciones ya anidadas. ¿Cuál sería la primera función que queremos, que vamos a utilizar? Índice. Índice. Muy bien. Ahora, índice me pide lo que es una matriz. ¿Quién es mi matriz? Completa toda la matriz. Toda la tablita. Punto y coma. Me pide ahora lo que es el número de fila. ¿Cómo le vamos a decir a índice el número de fila? Coincidir. Lo vamos a hacer mediante la función coincidir, que ella nos va a devolver la posición del valor que estamos buscando. Muy bien, ya estamos en coincidir. Ahora, ¿quién es mi valor buscado? Ya estamos en esta tablita verde. Ya esta amarillita, ya la dejamos atrás.
¿Dónde está el nombre del vendedor? De... ¿Dónde está? ¿Dónde está? La C11, C12. Aquí ya tenemos lo que es el nombre del vendedor mediante la lista desplegable, punto y coma. ¿En qué matriz, dónde va a ir a buscar ese nombre, la función coincidir? En el mes sería la D2. B. ¿B qué me decían? Perdón, que no los escucho muy bien. Las... ¿Dónde están el nombre de los vendedores? Muy bien, gracias. ¿Dónde están los nombres de los vendedores? De B2 a B8. Punto y coma. Y ahora, ¿qué coincidencia? Exacto. Exacta, y vamos a introducir lo que es el cero. Cerramos paréntesis y hasta este momento verifiquemos aquí los argumentos de la función índice. Mire, estoy en el num de fila, está sombreadito. Significa que hasta ahí, hasta esto que hemos hecho, solamente le estamos ingresando ahorita el número de fila, punto y coma. Ahora me dice, hoy vamos con el número de columna. ¿Cómo vamos a decirle a índice el número de columna que quiero que me devuelva? Siempre con coincidir. Siempre con coincidir. Muy bien, ahora, ¿quién es mi valor buscado? Los meses. Los meses. Muy bien, en este caso sería D12. Ya marcamos el mes de marzo que queremos buscar la posición. Punto y coma. ¿Quién es mi matriz buscada? ¿Dónde voy a ir a buscar ese mes? ¿De dónde a dónde vamos a marcar? C2F5. De B2 a F2 me dijeron. Como estamos hablando de los meses, no sería solo de C2 a F2. Muy bien, casi no les logré escuchar. Así es. Solo son los meses. Punto y coma, y ahora que la coincidencia sea. Exacto. Cerramos paréntesis. ¿Qué nos hace falta? Cerrar el paréntesis de la función. Otro paréntesis para cerrar el índice. Muy bien, para cerrar el índice. Vamos a verificar si estamos bien. Roberto Cruz, marzo. ¿Por qué me estará dando él? ¿Qué valor me tendría que dar? Ahorita le está dando la cantidad de febrero y tendría que dar marzo. Y tendría que dar marzo. Tendría que darnos este valor, ¿verdad? 6,190, que es el valor que está aquí. Vamos a repasar la función y ya vamos a ver cuál fue el error. El error fue al momento de seleccionar un rango. Vamos a ver. ¿Qué creen que pudo haber sido? Porque se seleccionó toda la tabla. Ajá, toda la tabla.
Y cuando se seleccionó el coincidir para los meses, no se incluyó toda la tabla. Exacto, no lo incluimos. ¿Qué parte fue la que no incluimos? Donde comienza la tabla. Tendría que ser de B2 a F2. A F8. De B2 a F. Aquí tenemos ya toda nuestra matrix. Vamos a repasar. Y está completita. Tenemos lo que es el segundo rango para la fila, que es de B2 a B8. B2, B8. Ahora vamos con el segundo rango para las columnas. Está de C2 a F2. C2, F2. ¿Ya vieron cuál es el errorcito que tenemos? Es que la posición 1 era B2. Como está en el otro cuadrito cuando lo hicimos aparte, que la posición de marzo es la posición 4. Ajá, exacto. Vale, entonces, mi rango es de B2 a F2, ¿verdad? Sí. Vaya, muy bien. Eso fue, vean, aquí tenemos el rango. Tenemos que la venta fue de 6,190, coincide con este valor que tenemos aquí. Y aquí también coincide, que fue que nuestra matrix es toda esta, toda la tablita. Entonces, como es toda, nosotros cuando le dijimos a la función coincidir que fuera a buscar los nombres, incluimos la primer fila con el título de vendedores para que fuese a buscar los nombres. Entonces, para que nos devuelva la posición de las columnas, nosotros solamente habíamos marcado enero, pero teníamos que haber marcado toda la fila de los encabezados. ¿Por qué? Porque la primer columna es vendedores y esa es la posición 1. La siguiente es la posición 2, 3, 4. Y por último tenemos la posición del mes de abril. Ahí está. Se me marcó todo eso. Busquemos otro vendedor. Vamos a ver otro vendedor por aquí. Por ejemplo, Diana. Vean cómo automáticamente va cambiando. Y eso que no hemos modificado todavía el mes de marzo. Diana en el mes de marzo vendió 944. Modifiquemos el mes ahora. Pongámoslo para enero. Y vean que la venta fue de 7,222 y corresponde con la venta que está en el primer mes para Diana Galindo. ¿Algún comentario? ¿Quieren que repasemos algo? Hola, hola. Si tuviésemos, se podrá hacer sin incluir los el encabezado de vendedor. Sería C11, ¿verdad? No, no, no. Aquí estamos mal. Sería B3.
¿Se fijaron? Le cambié el rango. Y ya cambió. Y no nos da el resultado. Le marco otra vez el encabezado. Y aquí sí. Diana Galindo, para enero, tiene esta venta. Tenemos que marcarlo porque a índice, nosotros le estamos dando la matriz y le estamos dando toda esta tabla. Entonces, cuando él empieza a buscar los números de fila, él empieza a buscar desde la B2, pero si no le marcamos en el rango de fila que ahí va a iniciar a buscarlo, le ponemos la otra, una menos, entonces estamos distorsionando nuestro rango y ya no están iniciando todos en la misma fila, ya no están todos al mismo nivel. Fue lo que pasó aquí, por ejemplo, con enero. Se fijaban que el rango lo estábamos estableciendo de enero a abril, pero estábamos dejando esta primer columna sin marcar, no estábamos marcando esa celda. Entonces, las posiciones ya cambiaron y ya no nos da los resultados que nosotros queríamos ver. Él empezaba a contar de enero. Vamos a hacer otro ejercicio. Si tienen alguna otra duda, aquí vamos a tratar de solventarla. Tenemos este ejercicio. Esta tablita, que es un cuadro de notas de informática para el trimestre 1. Aquí tenemos los datos de los alumnos, las actividades prácticas. Tenemos una actividad práctica, dos, tres actividades prácticas, cada una con sus porcentajes. En esta columna tenemos que la actividad práctica es sumativa. En este caso se han sumado todas las notas de la práctica. Aquí son tres actividades prácticas, pero esas tres actividades equivalen a una sola. Y luego tenemos una actividad teórica y por último tenemos el trimestre. Aquí ya no importa, ya no vamos a estar viendo cómo sacamos los promedios ni nada de eso, ni cómo sacamos la actividad sumativa. Ahora nosotros queremos hacer una búsqueda ya más avanzada, y utilizando las dos funciones, la función índice y la función coincidir. Aquí tenemos que podemos seleccionar un nombre. Aquí dice seleccione, pero creo que por cuestiones de tiempo se nos va a ir mucho en estar haciendo las listas desplegables. Voy a hacer la primera nada más, para no estarla digitando. Nos vamos a datos, validación de datos. Lista. Y el origen sería este. Aceptar. En esta les mencionaba que se nos va a ir mucho tiempo porque yo solo quiero que me muestre actividad práctica 1, actividad práctica 2, actividad práctica 3. Y actividad práctica sumativa, actividad teórica y por último el trimestre. Estos porcentajes no los quiero incluir, por eso no hago de un solo la selección, pero sí. No, sí, tenemos 15 minutos, nos va a dar. Entonces, la podemos hacer. En este caso, lista. El origen, mi origen sería ATC PRAC 1, y aquí tengamos cuidado cuando vayamos digitando los valores porque tienen que ser idénticos a como están en las celdas. Actividad PRAC 2, punto y coma, ATC PRAC 3, punto y coma,
Actividad práctica sumativa sería la siguiente. Actividad sumativa. Me indican, por favor, si ven que escribí mal algo. Actividad teórica. Y promedio trimestre 1. Promedio trimestre 1. Aparentemente todo lo he digitado bien. Entonces hago clic en aceptar. Verifiquemos si se creó la lista. Actividad práctica 1, 2, 3, actividad práctica sumativa, la teórica y el promedio trimestre 1. Entonces ahora solo nos queda seleccionar un alumno de estos. Vamos a marcar aquí a Gerardo Barrios. Ahora quiero que me ayuden para ingresar la función y así conocer la nota que está en el promedio trimestre 1 para Gerardo Barrios. El resultado lo quiero en la celda Q20. ¿Cómo puedo hacer? Sería igual con la fórmula igual índice. Índice. Se seleccionaría la tabla entera, solo que creo que desde C13, porque aquí ya no podría, ya no pondríamos ni la fila 11 ni la fila 12, sino que solo desde donde van los alumnos y los encabezados. Muy bien. Práctica 1. Exacto. Así sería. Esa sería nuestra matriz. Lo demás es encabezado de nuestra tabla y a eso ya no van los datos principales. Punto y coma. Ahora vamos a la función índice, me está pidiendo el número de fila. ¿Cómo le vamos a ingresar el número de fila a la función índice? ¿Qué función vamos a utilizar? Coincidir. Coincidir. Perdón. Coincidir. Muy bien. Ahora sí, ya estamos en coincidir y coincidir en este momento me está pidiendo mi valor buscado. ¿En qué celda tengo el valor que quiero buscar? ¿Dónde está el nombre del vendedor? Q10, no veo bien. Q16. Muy bien, ya seleccioné el nombre del alumno, en este caso Gerardo Barrios. ¿Qué sigue ahora? Punto y coma. ¿Quién es mi matriz buscada? ¿De dónde a dónde voy a marcar para decirle a coincidir que en ese rango de valores va a buscar a Gerardo Barrios? 13 a C28. De alumnos hasta el último nombre. Hasta el último alumno. Muy bien. Punto y coma. Ahora, ¿qué quiero? ¿Que sea menor que? ¿Coincidencia exacta o mayor que? Exacta. Entonces, le ingresamos lo que es el cero. Una vez hacemos eso, cerramos paréntesis y ahora vamos a colocar punto y coma y vean que ya salimos a la función índice nuevamente y ahora índice me está pidiendo mi número de columna. Y la columna se la vamos a dar mediante la función coincidir también. Coincidir. Ahora coincidir me pide mi valor buscado. ¿Quién es el valor buscado? Para las columnas, para sacar el indicador de columna. ¿Dónde está la Q18? ¿Dónde está el promedio trimestre 1? Muy bien, Q18, que es promedio trimestre 1. Punto y coma.
Ahora voy con la matriz buscada. ¿En dónde voy a ir a buscar ese valor? De la C3 en adelante, pero donde están los porcentajes no debería de ir incluidos. O no sé ahí. Vamos a marcarlo desde C13 hasta quién? Hasta lo que es el promedio trimestre 1. Aquí seleccionamos todo el encabezado, no podemos hacerlo así por secciones, así como le entiendo porque nosotros aquí en la lista desplegable solamente marcamos los valores que nosotros queremos ver, pero en base al valor que nosotros le hemos depositado, así va a ir a contar las posiciones y esa nos va a mostrar. Así es que aquí pueden estar los 25% en la lista, los porcentajes pueden estar y pueden no estar, así como en el caso de nosotros. Entonces marcamos todo el encabezado, punto y coma, y queremos que la coincidencia sea exacta y por ello ponemos 0. Ahora cerramos lo que es el paréntesis y ahora, ¿qué me hace falta? Cerrar el otro paréntesis. Ahora vamos a verificar si en realidad lo hemos hecho bien y presionamos enter. Veamos, Gerardo Barrios, promedio trimestre 1. Busquemos aquí a Gerardo. Aquí está. Perdón. 3,5 es el valor que nos está arrojando la función buscar anidada y corresponde con el valor que nosotros tenemos en nuestra matriz. Entonces vemos que aquí en nuestra lista desplegable, nosotros podemos tener los valores que yo quiero buscar nada más. En este caso, si yo solamente quisiera verificar aquí a cuánto equivale la actividad sumativa práctica y quisiera tener solo la teórica, y luego el promedio final del trimestre 1, en esta lista solo puedo tener estos tres. Y estos tres puedo quitarlos. Y la función va a seguir funcionando sin ningún problema. Porque ella lo que va a ir a contar son las posiciones. Esta es la posición 1, alumnos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, si yo quiero la posición sumativa, la práctica sumativa, él va a iniciar, ese es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me va a devolver esa posición y ese valor es el que me va a mostrar según el alumno que yo estoy buscando. Busquemos por otro alumno para verificar, Santos Carranza. Y para Santos Carranza queremos conocer lo que es la práctica 2. Santos sacó 2 en esa actividad. Santos Carranza, ya identificamos la fila. Ahora vamos con lo que es la columna de la práctica 2. Y aquí está. Tenemos que en nuestro plano, según lo que decían en el video, vean que aquí tenemos como una especie de plano cartesiano porque a la intersección de la fila y la columna es lo que él nos está dando. Y tenemos que la nota es 2. Tiene 2 puntos en esa actividad y es el valor que hemos obtenido. ¿Me podrían indicar qué les parece? ¿La hacemos de nuevo? ¿Algo? ¿Algún comentario?
Vean, aquí tenemos la función. La función principal aquí es índice. Y aquí otro punto clave también es identificar bien nuestra matriz. En este caso, nosotros, nuestra matriz es, inicia en la fila C13. Porque ahí nosotros tenemos los encabezados que forman parte, que son un pilar fundamental para lograr nuestras búsquedas. En base a esos encabezados, nos devuelve una posición y en base a la posición aquí de la fila, nos devuelve el punto de intersección. Entonces, tomar en cuenta bien al momento de seleccionar la matrix y desde donde empezamos en la primera fila, sería el valor que nosotros vamos a estar utilizando en coincidir para obtener las columnas. Para obtener las filas, sabemos que sería todo el rango de nuestra primer columna, porque ahí están todas las filas que vienen a ser como nuestro código. Índice, matriz, mediante coincidir le devolvemos la primera el número de fila y con coincidir le devolvemos el número de columnas que queremos conocer. Y vemos que aquí la función nos devuelve un valor independientemente del número de campos que nosotros tengamos aquí en nuestra lista desplegable. Si yo quiero, puedo tener 2, 1 o incluirlos, perdón, incluirlos a todos. De igual forma, podemos hacer esto en otra hoja, tener una base de datos, tener toda nuestra base en una hoja y esta parte de búsqueda podemos tenerla en una hoja aparte. Si gustan, pueden realizar este ejercicio. Aquí les va a quedar, voy a subir la clase y ustedes pueden realizar esta búsqueda o hacer también su propia tabla, su propia matrix, y en base a sus datos, hagan la búsqueda de este otro lugar. Y sería lo mismo prácticamente. Aquí simplemente vamos a tener el cuidado que cuando llamemos a una matriz, de, independientemente si de índice o de coincidir, nos vayamos a marcarla a la hoja correcta y marquemos el rango correcto también. Bueno, si no hay más, nos quedamos hasta aquí. Ha sido un gusto compartir con ustedes y agradecerles por su participación, por ayudarme a resolver los ejercicios. Gracias. Feliz noche. Mañana no tenemos clase. Bueno, feliz noche a todos. Gracias. Y la noticia de que viernes tampoco. Bueno. Sí, bueno, ahí nos quedamos pendiente a ver qué nos dicen. Con respecto al viernes, no me atrevo a decirles nada. Vamos a esperar que nos digan algo. Ahí pendientes del grupo. Si no, hasta el lunes, si acaso. Pero vamos a esperar. Feliz noche a todos. Thank you.